Desde el año 2023, con las carreras, las facultades y el Instituto de Humanidades en la Academia de Humanismo Cristiano, hemos trabajado en un proceso participativo que ha evaluado los planes de estudios anteriores y hemos decidido, con lineamientos desde la Vicerrectoría Académica, hacer una gran innovación curricular. ¿Qué significa una innovación curricular? Que estamos mejorando y actualizando nuestros planes de estudio desde la revisión de los perfiles de egreso con nuestra línea de formación general que tiene nuestras cátedras sello, Derecho Humano, Género e Interculturalidad y con algunas asignaturas que tienen que ver con nivelación y estrategias para la vida académica. También hemos revisado nuestra línea de formación interdisciplinar, que para nosotros es muy importante, el abordaje de problemas desde distintas disciplinas en nuestras áreas de conocimiento que son salud, educación, ciencias sociales y artes. Y hemos trabajado también en las líneas de formación de especialidad, teniendo muchas sinergias, muchos encuentros en común, desarrollo de asignaturas teórico-práctica y prácticas tempranas donde nos encontramos con los territorios desde los primeros años. La innovación curricular ha sido un proceso que ya estamos en la segunda etapa, donde estamos revisando la distribución de la carga académica para acompañar mejor a nuestros y nuestras estudiantes. Y también viene ahora una tercera etapa donde vamos a trabajar con la comunidad de docentes y estudiantes también para revisar los programas de asignatura, nuestros resultados de aprendizaje y qué es lo mejor para que podamos tener nuestro sello como universidad, nuestra identidad con un currículum situado, un currículum que mira los territorios y que contiene también actualización en software, mirando nuestros campos laborales y dónde nuestros y nuestras estudiantes pueden desempeñarse en el día de mañana. Así que les dejo invitados e invitadas a que se informen sobre este proceso, que es un proceso bien importante para la universidad y que se enfoca en el corazón de nuestra universidad, que es el desarrollo académico.